Queridos amigos del Ático, el marido de la infanta Cristina lleva casi 3 días privado de libertad en la cárcel de mujeres de Brieva. Y eso ya de por sí, que sea de mujeres, es lo que fuera de España ha llamado la atención, también aquí, obviamente. Pero la explicación oficial relata que al tratarse de su propia elección, curioso también el dato, Iñaki eligió Brieva, pero imagino que por sugerencia más que otra cosa. También porque está solo en un módulo o pabellón aparte del resto de reclusas. Es un preso diferente y eso se nota hasta en la instalación que ocupa. Un pabellón donde también en su día pasó 10 años un preso VIP, el exdirector general de la Policía y Guardia Civil, Luis Roldán. Y este módulo o pabellón estaba vacío, por lo que tuvieron que acondicionarlo y reformarlo posiblemente, por no decir seguramente, con motivo de que Iñaki fuera internado en él. Una puesta a punto para recibir al marido de la infanta Cristina, exduque de Palma. Se está contando que Iñaki está solo, con un cuarto solo para él, con televisión y no sabemos si dispositivos con conexión a internet, y así no pierde contacto con la realidad de afuera, aunque habría que pensar que no. Se está publicando que Iñaki se llevó una imagen de la Virgen Blanca, patrona de Vitoria. Él es de allí, de la capital alavesa, y también un rosario. O sea, que ha abrazado la fe religiosa, dicen, y ha preguntado por los servicios religiosos en la cárcel, pero lo novedoso por inmediato es que ya hay protestas por el trato de favor a este preso VIP. Y todo por estar en una cárcel que ni le correspondería de manera natural, porque hay muchas cárceles en España, la mayoría son de hombres, ni tampoco que tenga un funcionario o varios solo para custodiarlo a él y atender las necesidades que precise, por lo que se han levantado protestas en el seno de los sindicatos de este colectivo de funcionarios de penitenciarías. Así que, como suele ocurrir en estados de privación de libertad en muchas personas, Iñaki se dará a la meditación, a la búsqueda de la espiritualidad y el descanso y la paz mentales. Aunque eso será después de que acabe el Mundial de Fútbol de Rusia, porque también nos han dicho que está viendo los partidos antes de rezar, o después, no sabemos. Pero vamos, que saldrá hecho un santo. Con un cuarto solo para él, con televisión y no sabemos si dispositivos con conexión a internet, y así no pierde contacto con la realidad de afuera, aunque habría que pensar que no. Se está publicando que Iñaki se llevó una imagen de la Virgen Blanca, patrona de Vitoria. Él es de allí, de la capital alavesa, y también un rosario, o sea que ha abrazado la fe religiosa de España ha llamado la atención, también aquí, obviamente. Pero la explicación oficial relata que al tratarse de su propia elección, curioso también el dato, Iñaki eligió Brieva, pero imagino que por sugerencia más que otra cosa. También porque está solo en un módulo o pabellón aparte del resto de reclusas. Es un preso diferente y eso se nota hasta en la instalación que ocupa. Un pabellón, dicen, y ha preguntado por los servicios religiosos en la cárcel. Pero lo novedoso por inmediato es que ya hay protestas por el trato de favor a este preso VIP. Y todo por estar en una cárcel que ni le correspondería de manera natural, porque hay muchas cárceles en España, la mayoría son de hombres, ni tampoco que tenga un funcionario o varios solo para custodiarlo a él y atender las necesidades que son, donde también en su día pasó 10 años un preso VIP, el exdirector general de la Policía y Guardia Civil, Luis Roldán. Y este módulo o pabellón estaba vacío, por lo que tuvieron que acondicionarlo y reformarlo posiblemente, por no decir seguramente, con motivo de que Iñaki fuera internado en él. Una puesta a punto para recibir al marido de la infanta Cristina, exduque de Palma. Se está contando que Iñaki está solo. Queridos amigos del Ático, el marido de la infanta Cristina lleva casi 3 días privado de libertad en la cárcel de mujeres de Brieva, y eso ya de por sí, que sea de mujeres, es lo que fuera.